Ahí está, sí. Ahí está el match. El match de Isidro contra Cantero. Jumanji versus Isidro. Vamos a ver qué pasa acá. ¿Qué sucede? Una siciliana ahí. Posición bastante igualada hasta el momento. Era mejor con dama comer ahí. Ahora la columna es para el negro. Creo que ahora el negro está mejor. Ahí controla la columna, eso bueno. Dama 1, jugada. Dama B1 es rara. Trae la torre, puede ser una idea. Y ahora la columna es del negro, así que. A sufrir acá, creo yo. Tiene que buscar algo en el flanco del rey, y no sé, H4, H5 ahí, tira peones, hace magia. Si no va a estar mal. Aunque la posición es igualdad hasta ahora, para mí. Dame F6. Tiene que intentar hacer H4, H5, no intentar ese. Es su único contrajuego que tiene el blanco, si no el negro va a atacar el peón de C2 con mucha fuerza y va a ser complicado. Me estoy recagando el frío. Esa jugada no me gustó mucho. Dama H4 es molesta. Torre a 1. Es bueno.
Torre 1 ahí para controlar la última ahí. Dama H6. Ahora andan a encontrar el contacto, la concha, la lora. Ah. Si lo encuentro rápido, lo puedo bloquear otra vez. Bueno, está bien. Acaso me hace una posición buena. Agua. Un poco incómoda para el blanco. El negro está un poco más fácil, pero igual el rey se mete la torre, puede. Tiene que hacer esta jugada el blanco. Exacto. Y ahora sí. Ahora sí. Va como vale. Everybody. ¿Qué hizo, boludo? ¿Volvió? Tiene que mantener la torre de acá en esta columna ahí. Ah, otro H3, pero un poco. Y... aunque la posición sigue siendo igualada, este peón ya es otro tema, ¿no? Ahora el rey puede venir. Rey G6. Y ahora queda ese blanco, ¿no? Está en su guan casi. Está jugando si ve de nada, esta. Aunque al tiempo tiene poco tiempo, ¿no? Puede equivocarse, pero. Está complicado. Creo que torre aquí también. Bueno, esa también. Y ahora sí, torre por torre. Cambiamos, te como, dos peones, pasado, gano. Exacto. Y ahora, cuestión de técnica. Como dicen. Mi técnica es muy mala últimamente. Bueno, primera partida. Cantero 1. A ver la siguiente. Comienza con peón de dama, peón de 4. Gambito de dama. Defensa eslava. Caballo F3. Variante no sé cuál. Se reconocía todo el tipo.
KFC y le juega al espejito. Arre. Cantero va con una catalana. A6. Alfil F5. Ahí jugando un sistema Londres. Arre. Con negras. E4. ¿Cómo es con alfil? Esa juega es mala, pierde la pareja alfil, ¿eh? Estratégicamente, ¿no? Oh. Caballo de 7, el caballo no está muy bien en esa casilla. Dama C2 atacando a H7, tal vez se lo deja, tal vez no. Yo creo que se lo va a dejar al peón. Se lo dejó. Ahora con un peón de menos. Ahora dama E2, dama H4 y la partida se pone muy cuesta abajo. Cuesta arriba, digo. Esa jugada es buena, ¿no? Dama E2 ahí. Dama E2 me gusta. Dama E2, tuki, tuki. Ir al mate ya de una ahí. Deja que te coman en E3, así te pronto está defendido, la columna se abre. Pero bueno. Prefiere hacer esa jugada. Comer tampoco es buena. El negro está un poco raro. Un dama che, dama aquí y está uff, entrando con dolor. Dama D3 puede ser. Puedo intentar esta dama aquí. Pone esta caballo aquí, dama acá, se come, dama C5 y mate. Arre. Un pequeño truco. Ahora amenaza. Check, puede ser una idea. Check, puede ser otra idea. No para de llover, la con. Hace un frío que te caga y no para de llover. Estoy congelando yo acá. Arre. Para de llover, que pare el frío. Creo que haga, no sé, 10 grados, 15 ya. No quiero congelarme. Estoy en Alaska. Ese rey tiene más frío que yo, al parecer. F6, jugada ahí. Dama por E6, puede ser una jugada. Torre jaque también. Da jaque primero. Rey G7, dama por E6. Parece ser ya decisiva, a menos que encuentre algo más, que no creo. Dama E6 me gusta, dama tuki, y tuki, y tuki. Y adiós. Torre 8, dama aquí, dama por E3, dama, torre 2. Torre C2, esa jugada no me gustó para nada. Dama H2. Jugada brutal. Gato, vení acá, gato. El Michi calefactor. Estoy acá con los dos gatos arriba mío. Vale. Estufa orgánica, ¿no? Dame 4, una jugada que. Es rara, ¿no? Dame F4, quiero hacer, pero ahí viene G5 y dama G4 y se evita el. Tuki, tuki, tuki. Ah, y zafa del doble, pero la torre queda muy mal. Y se va a comer el doble. Era mejor dama H2 primero, más rápido. Dama H3, digo. Dama G se va. Y Aurora.
está complicando. Acá el blanco negro tiene que aprovechar. Tiene que empezar. Dame F1, parece ser muy fuerte. Tuki. Para entrar por acá. No hace nada, pero entra, ¿viste? Sirve de algo. H4 también puede ser una idea. Abrir el rey, pero bueno. Están los dos reyes en la misma columna ahí. Alguien. Y el blanco está un poco más activo. Dame uno acá atacando. Pumba. Pumba. Se lanza con H4 ahí. Asediando al rey. Diciéndole que. Que va por él. Dame 8 atacando el peón de 3. ¿Qué va a suceder en esta partida? Torre F1 dejándose el peón de 3. Dame F4 quiere hacer. Quiere. Dame F5, digo. Quiere hacer. Da un jaque. ¿Y Aurora qué va a pasar? Rey G7 del negro. Captura ahí. Se le están abriendo todas las líneas. Parece que el negro acá no va a aguantar, no aguanta. Torre por G5 ya es decisiva casi. Come con dama. Un poco mejor, más fuerte. Ahora mate en H4. Ah, no, ahí también la mate. En H6. A la siguiente partida. Hasta ahora va 2-0. Faltan dos partidas más todavía. ¿O no? Sí. Sí, faltan dos partidas. Dale, juegue mierda. Ah. Ya 3:30, no me van a decir que no van a jugar. Jueguen. No tengo otro tema. No. Se lanzó el reto, así que tienen que aceptarme el reto. Ahí está. La revancha. Vamos a ver qué pasa ahora. Hasta el momento van 2-0. Juega Isidro, campeón de dama. Caballo F6 de negro. ¿Qué va a jugar ahora? Juega C4. Hasta ahora estamos jugando lo mismo. E6. Intentando entrar en una Nimso India. Un poco más elástica. Tal vez va a jugar una India de dama, quién sabe. Nimso India puede venir con la Silver 4, viene Nimso India. Caballo F3 ahí. En roque. E3, ya me olvidé la teoría. D5, hasta ahora está todo jugando correcto. C5 ahí, de negro, un poco interesante. No es mala ni buena. A3 puede ser una jugada, comer. Creo que tiene que comer en B6, creo que sería una jugada. O A3. Pero ahí queda mal con la estructura, así que creo que A3 no. Bueno, A3 hace, te comen en C5. Y creo que el negro se quedó con todo el centro. El peón de C3 queda débil, el peón de C5 queda débil. No sé si es teórico esto, pero está todo débil, ¿viste? Tal vez un A4 para alfil A3, puede ser interesante. Aquí tuki. Para defender, para activar el alfil, C6. De parte del negro, alfil E2. Brutal. Dama A4 atacando el peón de C3, alfil E2 defendiéndolo, dama por C5. Ahora el negro tiene un peón de más, creo. Sí, tiene un peón de más. C4 ahí, sacrificando el peón. Intentando deshacerse de esa debilidad. Peón por y torre C1 puede ser una idea. Dama 4 ahí, atacando el peón, mirando de reojo el caballo de 7. Mirando de reojo el peón de
de C6, ¿no? Peón po, torre aquí, puede ser una idea, pero... Y parece que el blanco salió parado, cayó parado, se puede decir, porque está muy bien. Alfil B4 es una jugada que se amenaza, puede ser, porque si se come se cae la torre, y si no comen te cae la torre. Así que alfil B4 es una amenaza brutal. Vamos a ver qué hace acá el negro. El negro está viendo ese alfil B4, está viendo que se le viene todo. Puede ser caballo B6 atacando a la dama, ¿no? Pues una idea, ¿no? Ese caballo B6, alfil B4, te capturan, cómic, te captura de vuelta. Caballo B6 parece ser la jugada. Otra jugada no tiene sentido. Torre B8 no tiene sentido, cae el peón. Alfil A6, se está dejando alfil B4, si ve alfil B4. Ah, no, ahora alfil B4 no funciona. ¿Y ahora qué hace, no? ¿Qué hace acá? Están atacando a este peón, puede ser torre F1, puede ser caballo E4. Se come ese peón ahí con fe y con fuerza, ¿no? Pero ahora alfil por y te queda todo en el aire, creo. Alfil por C4 ahí, atacando. Alfil E4, se dejó el alfil. Gana calidad el blanco, pero tiene pieza de menos. Bueno, ahora ni calidad, porque ahora el negro puede comerle la torre. Rey por F8. ¿Y ahora qué hace el negro? El blanco. El blanco saca la torre, controlando la columna. El peón de A es el único contrajuego que tiene. Si cae ese... Bueno, ahora cayó el caballo. Bueno, ahora sí que está complicado. Ah. Caballo 5, pues una idea. Torre séptima ahí. El peón de A como que nunca corre, ¿no? Como que se tropezó ahí, quedó en la línea meta, ¿no? Está ahí, tipo, calentando, está estirando ahí. Ahora empezó a correr. Un poco tarde, pero empezó a correr. Torre 5 frenando al peón ese, diciéndole, acá de acá no pasas. Ahora el negro tiene que acomodar sus piezas. El caballo de 7 no hace nada, pero si se mueve cae el peón de F7. Caballo de F1. Quiere ir a C7 el caballo, pero de ahí a dónde va, es la pregunta. ¿Va a C7, vía de ahora? A6, C5, pues es una idea, va a sacar la torre de ahí. Bueno, ahora le... Caballo A6 viene con tiempo. Caballo C5, caballo E4. El negro está intentando aguantar como puede. Caballo C5 ahí. Defendiendo al peón. Al único contrajuego que tiene. Si el blanco iba a tener el caballo todavía, creo que iba a poder conseguirlo. Iba a poder generar problemas, pero... El negro se está apurando de tiempo. Con lo cual, si sigue bailando así, pues que gane, ¿no? Me gusta la idea de torre B7, torre A7, ¿no? Intentando... dejarle esa torre un poco fuera de juego, ¿no? Clavado ahí, pero... Entra el otro caballo a juego. Atacando el peón. Y ahora el peón no puede ser defendido. Puede ser defendido con... Torre ahí. Torre A2. Única forma de defender. Caballo B4. Y caballo C2 y se colgó un doble. Caballo B4, torre A2. Caballo aquí. Y cae el doble. H6. El negro ahí diciendo, a ver qué jugas. F3 del negro, del blanco. F5 ahí frenándole con qué contrajugando el flanco de rey. Aunque no se puede mover, pero bueno, lo está asfixiando y lo está dejando ahí bien, bien quietito. Rey G3, el rey intenta irse va por los peones de H y de G, pero ahora el negro lo evita. H4 ahí intentando crear, generar contrajuego, ¿no? Si el peón de A cae, por lo menos quiere empezar a generar diableo. Atacar la torre de A1. Ahora puede intentar comer, pero ahí va a ser caballo C5.
Torre ahí, atacando el caballo. Va a entrar el otro caballo y se va a defender. Pero ahí creo que puede hacer torre, ¿no? Caballo C5 va a hacer esta jugada, ¿no? Sí. Puede volver, intentar tablas. Está aguantando. El negro no encuentra el remate. Torre a 1. Vuelve, caballo ahí. A5. Se colgó la torre. Pero bueno. Bueno, ahora tiene un contrajuego, no torre allí. Se cae el peón de A, pero va a comerse el peón de H y los dos peones de H. Rey F2 puede ser, o puede ser. Sigue comiendo, sigue sacrificando peones a cambio de actividad, a cambio de que el negro se cuelgue el tiempo, ¿no? El peón de D empieza a correr, ahora lo frena. Y cae el otro peón. Caballo D7, lo evita. Rey F2 atacando a la torre. El peón avanza. Torre D6 empieza a atacar. Empiezan a correr los peones. El peón de D, el peón de C. Ahí. Uno al lado del otro ahí. Torre D7, ahí empieza a molestar. Empieza a amenazar pelotudo ese. A ver si se deja el tiempo. A ver si se deja el caballo. Torre B7, pues una idea. Torre B7, torre A7. Torre B7 ataca, rey C7, rey C6. Tiene que mover rápido, ¿no? Tiene que empezar a mover rápido, ¿no? No pensar tanto, empezar a atacar bien, así, rápido, rápido, rápido. El peón de C empieza a correr, lo empieza. No lo puede parar por. No lo puede detener por atrás, lo intenta por adelante. Ahora la torre corta al rey. Ahora el rey blanco no puede entrar al juego. Y ahora estos peones empiezan a correr. El peón de ED avanza, el rey se va a H4 ahí. Va a intentar dar toda la vueltita. Torre allí, torre B me gustaba un poco, pero está bien. Va a intentar ir por atrás. Justo ahí no va. Pero bueno. El blanco ha abandonado. Estuvo bien, ¿no? Partida interesante. Va 3 a 0. A 3 y medio se decide el match. A ver. Ahí aceptaron. Vamos a ver. Jumanji sigue con D4. Empieza a tirar. El peón de C4. Va a intentar con la catalana. Vuelven en la misma línea con C6. Caballo F3. Caballo F6 ahí atacando. G3. Sigue con el mismo repertorio ahí. Alfil F5. Sigue exactamente igual. E6 en roque ahí. Caballo de 7. Ahora no hizo A6, ¿no? Ahora la 6 dijo, ¿sabes qué? La 6 yo no lo hago. Me fue mal. Caballo de 2, quiere entrar con E4 y se deja el mismo golpe. Espero que no coma con alfil. Bueno, ahora retira el alfil. Aprendió de su error. E5 ahí ataca. F6, pues es una jugada. F4, ¿hará F4 acá el negro? El blanco. ¿Hará F4? Se tirará el cuello ahí. Hacia 3. F6 puede ser una jugada buena. A6, ¿para qué mierda sea A6? Pero bueno. Dama B6, pues es interesante también. C5. C. F6 me gusta. Están todas las piezas para F6 y el tipo hace A6. Pero bueno. Vamos a ver, hace B3 ahí. Y va a intentar fianchetar el alfil. Va a hacer alfil B2 y va a hacer algo, ¿no? Dama B6, hace. Atacando el peón de D. Presionándolo. Pero puede hacer C5, ¿no? Y asfixiarlo, ¿no? Ahí. En ese caballo F3, ahí. El negro va a hacer F6. Hace dama C7, ahí. Mirando al peón de 5, ahí. Se habrá dado cuenta. Alfil de 3. B5. Peón por C por D5. Torre C1 ahí atacando al B4, pues no, B4 no. B4 se cuelga el peón de A3. Puede hacer alfil A3. Alfil H3 puede hacer, ¿no? Alfil A3 atacando a la torre se mueve, dama por. Se comen el alfil y no sé.
O peón por. Peón por primero y después de la torre atrás. Puede ser, ¿no? Torre por primero y va a tener que sacrificar calidad, ¿no? Peón por hace primero. Negro parece que se ha dado cuenta. Puede ser que no. Vamos a ver. El blanco come con caballo ahí. F6. Después de 5 años hace F6. Alfil de 2, atacando a la dama, diciéndole ¿a dónde vas? Puedo hacer alfil de 4 intentando cambiar alfiles, no sería mala idea. Bueno, sí, es mala idea. Hace F6, ¿no? Ahí mantienen la atención en el centro, ahí viendo qué va a hacer, ¿no? Torre 1 ahí, presionando el peón de E6, ahora ¿con qué va a comer? Es la pregunta del siglo. Caballo por E5, come con caballo, va a comer con torre. Con torre fea, ¿no? Es fea como con torre. Tiene que hacer alfil F7, alfil F6, caballo D6 y empezar a tirar piezas, ¿no? Empezar a tirar así. Y ahora el negro no está tan mal, ¿no? Está todo igualado, se puede seguir en parte. Igualdad. Dama D6, pues una idea, esa jugada no me gustó para nada. Se puede decir torre por. Ahora el negro se quedó con un alfil que es en F7 que es malísimo. Es malísimo ese alfil. ¿Para qué te traje? A ver. Hace alfil G5, atacando, clavando al caballo. Hay captura. Va como con peón. Es interesante como con peón, pero bueno, come con dama. F4 ahí, consolidando. Ahora tal vez el negro se intente doblar. El blanco se intente doblar en la columna E, tal vez. Tal vez no. Tal vez sí. Alfil H3, atacando el peón de 6, puede ser una fuerte jugada, ¿no? Tipo H3 y torre y este peón va a sufrir, ¿no? Dame 2. Todas las piezas atacando el peón de 6 ahí, ¿no? DH8 ahí, una jugada que no entiendo bien para qué, pero bueno. Quiere hacer alfil G8 seguro. La parte buena es que si la torre de E se mueve, cae el peón de D. Pequeño detalle, ¿no? G5, ¿no? Tirando ahí el peón, diciéndole no te tengo miedo, sacrificándolo ya de paso. Come, come, va a comer con dama seguro. Dame F6, se colgó que no está defendida la dama. Se colgó, se le juntaron los cables. Y bueno, la partida, el match ha terminado 4-0. El que conseguía primero 3,5 ganada. Así que nada. Estuvo bueno el match. Ahora creo que el siguiente match es el mío.